Hey, everybody. That's okay. No. Everybody needs to go away. Don't push me. We're affecting an arrest. You need to let us do this. I need a warrant. Can I see it, please? No. I have a warrant. I have a letter stating. Okay. Next person that touches me is getting charged with assault on a federal officer. Okay. Move back. Carlos, who are you? Los arrestos de inmigrantes en cortes estatales y locales por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE se han vuelto más comunes durante el gobierno del presidente Donald Trump, o por lo menos así lo aseguran activistas en pro de los derechos de los inmigrantes y abogados a los que ha consultado Mundo Hispánico. Las imágenes que veían al comenzar este reportaje pertenecen al caso de Carlos Enrique Urrutia, un mexicano de 44 años, quien tiene más de 20 años viviendo en Estados Unidos, y justo cuando un juez le había dejado en libertad condicional por un delito que cometió en 2017, agentes encubiertos de ICE lo capturaron, lo que sorprendió a su familia. Veamos más de estas imágenes que fueron capturadas por familiares y amigos de este hombre. Carlos Enrique Urrutia, como les decía, es un mexicano quien fue arrestado por los agentes encubiertos de ICE cuando salía de un tribunal ubicado al este de Minnesota. Todo quedó grabado en este video que usted está viendo en este momento, el cual fue colgado en las redes sociales por sus familiares y amigos de este inmigrante. Ellos lo hicieron con la finalidad de denunciar lo que ellos aseguran fue un atropello. Sin embargo, nosotros consultamos con el abogado Luis Virgüez, un experto en inmigración, quien nos dice los agentes de ICE están en todo su derecho de realizar este tipo de operativos. Sin embargo, él destacó que no era algo común, pero que se está viendo cada vez más frecuente durante el gobierno del presidente Donald Trump. En el video se puede escuchar la voz de una mujer quien parece estar siguiendo a los agentes, mientras estos pretenden llevarse a Urrutia a la fuerza y esposado. En el camino, los familiares intentan bloquear el paso de los agentes federales, mientras les exigen mostrar sus identificaciones y lo cuestionan, pidiéndole que muestren si tiene una orden de detención y también su identificación, a lo que los agentes responden de manera alterada. Uno de ellos le dice: no tengo que probar nada, estoy llevando a cabo un arresto. Los agentes por ley se deben identificar bajo cualquier circunstancia, dijo también a Mundo Hispánico el abogado de inmigración Luis Virgüez, quien aprovechó para recomendar a los inmigrantes que estén en situaciones similares asistir a corte acompañados de su abogado. La pelea entre los familiares de Urrutia y los agentes de ICE siguió hasta este ascensor. Se ve completamente cómo los hombres amenazan con realizar arrestos si no se les permite continuar con su trabajo que estaban realizando en este momento cuando lo intentaban arrestar. Son las imágenes que están viendo en este momento y que muestran el enfrentamiento que existió entre los familiares de Urrutia, quienes intentaban bloquear, y los agentes de inmigración, quienes no querían mostrar su identificación, algo que los familiares han denunciado. Sin embargo, mediante un comunicado, la agencia federal dijo que los oficiales de ICE arrestaron a Urrutia inmediatamente después de que fue declarado culpable de un delito grave por herir a un peatón con su vehículo bajo la influencia del alcohol en marzo de 2017, lo cual es cierto, pero un juez dejó a Urrutia en libertad condicional, puesto ya había cumplido 6 meses de condena y completado un programa de rehabilitación que, según su abogado, refrena lo comprometido a resolver su problema con alcohol que está su cliente. Ese mexicano vive desde hace 20 años en Minnesota, donde se estableció tras llegar de su país natal. Allí se convirtió en padre de 3 ciudadanos americanos, quienes esperan que su abogado logre su liberación para posteriormente luchar por la residencia de su padre. Las imágenes que ustedes están viendo fueron colocadas en YouTube y han sido reproducidas más de 40.000 veces. Definitivamente un caso que está dando mucho de qué hablar y que, como dice este abogado, el que consultó Mundo Hispánico,
son casos que cada vez se ven más frecuentes durante el gobierno del presidente Donald Trump. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Está bien la manera en cómo actuaron estos agentes o no? Eso es, se lo dejo a usted para que comente en este video.